Las portavoces de PSOE, Compromís y Unidas Podemos han mostrado su preocupación ante la finalización de los servicios de emergencia y el cierre del albergue municipal de Alicante. Este refugio posibilitaba a las personas sin hogar resguardarse del frío por las noches y tener acceso a atención sanitaria, alimentación y duchas. Xavi López, portavoz de Unidas Podemos, ha recriminado al alcalde el cierre del albergue y la normativa que rige a los sin techo con un alcalde que deja en la calle a las personas sin hogar eh, con 5 grados de temperatura eh, fuera, que a la vez tiene una ordenanza de la vergüenza que lo que hace es, una vez que salgan de los albergues, multarles por estar sin techo. En la misma línea, Compromis y el Partido Socialista han solicitado la apertura de un centro las 24 horas del día para la población vulnerable todos los municipios de nuestro alrededor, las grandes ciudades tienen un dispositivo todo el invierno y aquí, eh, obviamente, eh, a, a expensas de que la señora Julia López se levante un día, lo active o no lo active. Esto, esto es sangrante. ¿no? Por... Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, ha explicado que el protocolo de recogida de personas y apertura de plazas en el albergue se activa cuando las temperaturas son inferiores a 4 grados, según se dispone en la normativa de asistencia a emergencias climáticas.